Yo y un chicho. Papi, yo ya me hubiera suicidado hace rato. Ahí le tuvo que haber pegado chancro, zoofilia, sífilis. No, que no le tuvo que haber pegado ahí, weón. Ahí le tuvo que haber pegado de todo, weón. De todo, tuvo que haber pegado ahí, parce. Uy, qué bueno, re, weón. Le tuvo que haber pegado ahí culo de sida de marica, weón. Dios mío, eso me hizo las ganas de contar plata, weón. Qué puta miedo. ¡Ey! Miren, se acabé de comprar una sábana chimba, véanla, vea. Veanla ahí, véanla. Ey, ¿saben qué, marica? Miren las camisas que me regalaron, weón. No, marica, las camisas están chimba, weón. Las camisas están chimba, weón, están chimba. Están chimba. Miren esta, vea. Pídenla, vea. ¡Pin! Miren esta, marica. Bof, y me queda remela porque ya conseguí, marica, el evento ahí. Ya conseguí los jeans, ya tengo los jeans para también tenerlos con esta. Esta es de hueputa. Esa está remela, weón, esa está remela. Me regalaron esta, veanla, vean. Tin. Un muñequito ahí como orinando una pared. Y miren esta, veanla, vean. Buff, esto es mucha, weón, mucha. Y ahí va a seguir comando a los parceros. Esta se llama Ogi. De por cierto que les tiro también la rebuena porque los parceros me la regalaron. Y me regalaron esta de Incidental para que compren allá y la hagan súper rico. Están melas. Están melitas. Dice que, ¿cómo me vas a pasar la otra por la cara? Apenas vio una, se pasa como 50 más por ahí, ¿verdad? Menos mal, apenas vio una, no vio más. ¡Ay, la canción! El disco, véanlo, vea. Véanlo ahí, vea. Edición 70 años, codiscos, weón. Uno de Nicky Jam ahí, que esto, por cierto, va a ser algo, papi. Chimba, vea. Está Travesuras, Piensas en mí, Juegos Prohibidos, Curiosidad, Travesuras, Si tú no estás, Voy a beber, Tu primera vez, Piensas en mí, Remix de con Jay Z y Yori, y Voy a beber Remix con Ñejo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 canciones, edición limitada, apenas para el seteo, claro, madre, que yo no lo voy a dar ahí. Parece una figura como de GTA, huevón, me lo ve. Papi, de estos, solamente salieron como 100 o 200. Y miren, yo tengo uno de estos, weón. Porque es una edición limitada. De los 70 años de codiscos. ¿Para qué? Pero ahí la verdad se bajaron. Ahí la rompieron re duro. A ver, ¿qué más me regalaron? Ah, no me regalaron nada más. Solamente voy a esa mierda y ya. Las camisetas ya las acabé de mostrar. Pero pues ahí suavecito. Las camisetas las acabé de mostrar. ¿Para qué ponerse las mismas camisas blancas siempre? Pero van a ser tan maricones que son una hueva. Yo ya cambié también mucho mi mierda de vestir, weón. Ya cambié toda esa mierda, ya cambié todo eso. Yo hoy en día, marica, le estoy invirtiendo mucho más plata a mi ropa, a toda mi comida y a toda la mierda. La tata también la regalaron, sisas. Dígale a Carlos que hable con Vive100 para que lo patrocinen y en la pelea sale con una caja de Vive100. Sí, ya va, bueno, rea, espera un momentico, ya va. Y el pocillo, sí, el pantalón también me lo también no me han dado pantalón, pero pues, Trin. Auxiliar de enfermería. Bro, esta hembra es una verdadera diabólica, weón. ¡Buff! Dios mío. Y no que saben qué es lo que pasa, que las mujeres de Medellín son muy diablas, weón. Muy diablas, marica, lo bien. A mí la verdad me da mucho miedo, parce, tener una novia paisa. En el sentido de que esa mujer es, papi, mejor dicho, ya... Bro, es complicado de que uno encuentre una mujer fiel en Medellín, weón. Es re gonorrea. ¡Chanti, papi! Todavía que cambié de look de cabello y le metas más cabrón a los outfits. Ya estoy cambiando todo eso, weón. Marica, ¿era que Shadow se habrá enojado por toda la mierda que le tiré ayer? Uy, pero es que esa gonorrea ayer me estaba cabreando, weón. Ese weón ayer me tenía reaburrido. Te presento una pastusa. Es más, yo conocí una pastusa también allá, weón. En el evento de la pelea, en el evento de la 100 mueres versus una. ¿Ves? De la 100 mueres versus Huesquis, que versus una. Sí. Rompería con esa publicidad Vive 100, pero pues las marcas no piensan así, es que, o sea, entiéndanlo, muchachos, vea, solamente nosotros tenemos los pensamientos así, las marcas no, weón. Las marcas le falta muchísimo, weón. A las marcas le falta muchísimo para tener el pensamiento que nosotros tenemos. ¿Se pilla? Esa es la vuelta. No, ese te no me lo voy a quitar. Es más, papi, ¿saben qué es lo que voy a hacer, weón? ¿Saben qué voy a hacer, muchachos? Bueno, yo no les voy a decir nada, pero les tengo una sorpresa para el día de la pelea, weón. Es algo, hueputa, que les tengo a ustedes para que ustedes se lo gocen. Eso va a ser exótico. ¿Qué opinas del caso de Didi? Uy, papi, yo no sé, pero eso está jodido.
Por ahí no había un video filtrado donde marica se estaba culiando como que a un man y sonaba que es que... le estaba metiendo el pene por el culo re duro, weón. ¿Ahí qué? Es una regonorrea. Por ahí, marica, pues hay un video... O sea, hay un video, parce, de YouTube de ese marica. Vea, yo por lo menos soy... Yo soy believer. Yo soy believer, weón. Yo soy believer. A mí me encanta mucho la música de ese gonorrea Justin Bieber, ¿no? Yo soy re fanático. Yo les puedo decir qué canciones escucho Justin Bieber y todas, weón. Mire, vea. En esa canción... De Where Are You Now de Justin Bieber, marica. Aquí... Él está pidiendo ayuda, marica, pero aquí ya le han partido el culo a él. Aquí ya le han partido el culo a él. Y ella estaba cansada de como que se lo follara mucho y como que está en esa mierda, marica. Y aquí él está explicando de que necesita ayuda porque ya le han partido el culo. Ya no quería que le partiera más el culo. Entonces, obviamente, este marica lo que hizo, güey, hacerlo real en un video como para que no se viera tan. Y ese marica lo hace real, güey. Contando la plata a los mods. Sí, ya me toca girarlos, parece, ya me toca girarles. Me toca ver porque los parceros están necesitados de liga. Y como que pues tres, marica. Entonces como que, a ver. Es que me contestan ahorita, pues, a ver. Necesito hablar con ella alguito. Necesito hablar con ella algo. Algo que necesito hablar. A ver, a ver. Ya me tiene con rabia, güey. Me tiene con mucha rabia, ¿sabes por qué? Porque, bro, yo la real. Yo ya le demostré mi cariño. Le demostré todo allá, parce. Y la verdad... Me falló, weón, me falló. Marica, ¿saben qué? Ese video está rompiendo mucho. Ese video de YouTube está rompiendo demasiado, mente, parce, lo bien. A ver. Ya tiene 3.000 reproducciones en una hora, weón. Qué puto video para romper tan cabrón. Estoy llamando a Paula porque le dieron mero ramo de flores el sábado. Marica, a todas las mujeres le dieron. A ver, a todas las mujeres, marica, le dieron flores el sábado. ¿Qué pasa, muchachos? Obviamente, todas esas mujeres, marica, que le están dando esa mierda. Les está dando porque ellas tienen muchos culos. Yo pillé varias hembras que subieron como 20 ramos de rosas. Brother, esas mujeres, a todas las que le dieron rosas, les tuvieron que haber dado pena en la noche. Les voy a decir por qué. Porque un man que obviamente, parce, invierte en flores, invierte en cosas porque tiene mucho cariño a la vieja, ¿cierto? Yo por lo menos, yo solamente le di rosas a mi mamá y a mis hermanas, a nadie más, a ninguna otra mujer. Porque saben qué, marica, en estos momentos, ninguna mujer que yo tengo a mi alrededor, pues, fuera de las mujeres de mi familia, no se merece ni mierda. Porque las mujeres me han ilusionado, me han pagado súper mal, me han roto mucho mi corazón, weón. Solamente hay como que una, otra por ahí con la cual yo como que de pronto como que todavía tengo contacto, ¿me entienden? Pero no físico, solamente un contacto ahí re suave, weón. Llámate una diabla, yo no me voy a llamar a ninguna zunga porque estoy ofendido. La verdad, marica. Ella quiere. Si baja,